Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando tópicos, contenidos del curso de AP Spanish Literature and Culture. En este caso nos encontramos ya en la unidad número 5, Generación del 98 y Modernismo. En este mismo canal usted puede encontrar los contenidos vinculados con modernismo, la introducción a la corriente literaria, así como las obras Nuestra América de José Martí y Oda a Roosevelt de Rubén Darío. En esta ocasión vamos a estar introduciendo la generación del 98, que incluye las obras de Miguel de Unamuno, Samuel el Bueno, Mártir, así como también Andada por muchos caminos de Antonio Machado. Vamos entonces a introducir la generación del 98. Si aún no lo ha hecho, le invitamos a suscribirse al canal y darle like a este video. También le recordamos que nos encontramos en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde usted puede encontrar esta presentación de PowerPoint, así como las de la otra obra vinculada a la unidad 5, un paquete que incluye también la planificación con actividades formativas y evaluativas de la unidad 5, así como también la presentación de la unidad número 4, del modernismo y, perdón, del romanticismo, realismo, naturalismo, así como también un bono de la planificación de la unidad 4 y otros contenidos y recursos didácticos que también seguiremos subiendo en el futuro. Comencemos. La generación del 98. Como siempre, un poco de contexto histórico no nos viene mal. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX en España, de manera particular, en lo que nos estamos refiriendo a la generación del 98. Aquí tenemos que el siglo comienza con la Guerra Ruso-Japonesa, también la Revolución Mexicana en 1913, la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, la Revolución Rusa en el 17, la aparición de la generación del 27, Movimiento Cultural de Escritores y Poetas Españoles, que va a incluir también, ¿verdad?, Federico García Lorca. Tenemos la Gran Depresión en 1929, la Guerra Civil Española en 1936, la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45 y la dictadura de Franco que va a iniciar en el 39. Acá las obras que hemos visto en la unidad, ¿verdad? Nuestra América de José Martí y también He andado muchos caminos de Machado. Esto, bueno, lo de Martí que se vincula con el modernismo, ¿verdad? Cerrando el siglo XIX y Han dado muchos caminos de Machado que es también comenzando el siglo XX, pero que lo veremos más adelante, que se corresponde con la generación del 98. La Oda a Roosevelt de Rubén Darío de 1904, que es una reacción directa a la intervención norteamericana, en particular en Panamá, y que también se vincula con el modernismo. También podemos encontrar el video análisis de esa obra, así como de Nuestra América en este canal. Y en el caso del contexto universal europeo, tenemos La Metamorfosis de Franz Kafka, publicado en 1915, El Ulises de James Joyce, tenemos también En Busca del Tiempo Perdido de Proust, El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald, que se corresponde más o menos con el tiempo también de Samuel el Bueno, que es la obra de Miguel de Unamuno, también de la generación del 98, que lo vamos a encontrar también en este canal pronto. La Uva de la Ira de Steinbeck, El Hijo de Horacio Quiroga, también en el ámbito del modernismo, ¿verdad? Que también pueden encontrar el video análisis en este canal. Y también nos encontramos con El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y 1984 de George Orwell, un poquito anunciando lo que se venía, ¿verdad? Los cambios en las distopías sociales. Bien, un poco de repaso al recorrido que nos lleva a este punto de la generación del 98. Nos encontramos, ¿verdad?, con los romanticistas que reaccionan a los neoclásicos que venían todavía cultivando esta manera, digamos, de escribir y crear a partir de las influencias de los clásicos, o con un enfoque racional, con un enfoque simétrico, perfeccionista. Los romanticistas, muy influenciados por el movimiento de Sturm und Drang en Alemania, ¿verdad? A nivel pictórico, empiezan a encontrarse más como artistas que quieren hacer sus propias búsquedas. Ya no quieren estar inspirándose en lo clásico, sino que más bien retoman la importancia del individuo, el ser, el culto del yo, sus propias emociones y perspectivas subjetivas, y se genera entonces un movimiento aparte, que tiene mucho enfoque en el mundo interior. El otro lado, los realistas, reaccionan un poco a esto porque se encuentran más adelante, ¿verdad?, con un mundo en el que la burguesía en Europa ha logrado llegar a un punto importante, ¿verdad?, en su situación social, en los estatus.
a la vez que la industrialización europea genera mucha diferencia de clase, explotación de diferentes grupos, ¿verdad?, humanos sin derechos laborales, y esto va a generar un interés en el mundo externo. Los realistas quieren denunciar, mostrar lo que está pasando afuera, usan una descripción importante, digamos, en sus novelas sobre lo que sucede con burgueses que muchas veces son protagonistas. Los naturalistas, que son parte también del realismo, van a enfocarse más en la naturaleza humana más mórbida, más oscura, como la violencia que nos encontramos en las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán. El modernismo, por otro lado, busca volver a los clásicos, de alguna manera se hermana con el legado de los romanticistas, escribir perfecto, con mucha retórica, parte de sus características importantes. No les interesa el mundo externo mucho, aunque miramos que Nuestra América de José Martí en realidad es una denuncia directa a una realidad social cambiante y una advertencia sobre el imperialismo norteamericano, y la Oda a Roosevelt también hace referencia a esto mismo. Sin embargo, el modernismo en general era más cosmopolita, más hablar del mundo en general, y también buscaban renovar el castellano a través de la influencia de los simbolistas franceses y demás, ¿verdad? El enfoque era más aristocrático. Recordemos la enorme carga intertextual, referencias cultas que hay tanto en Nuestra América de Martí como también en la Oda a Roosevelt de Rubén Darío. No les interesa, ¿no? Porque ese les interesa más el público culto aristócrata. Bien, mientras esto pasaba en América con el modernismo, que va a ser la primera corriente literaria que va a acabar influyendo a Europa, en vez de lo que había pasado anteriormente con el romanticismo, con el realismo y antes con el renacimiento y el barroco que vino de Europa hacia América, en España estaba la generación del 98. Ya vamos a ver que por el contexto histórico y tal, había un interés importante de hablar de la realidad, pero de manera subjetiva, a diferencia de los realistas. Y estaban interesados en lo nacional, rescatando muchas figuras medievales, renacentista barroca, un poco como lo hacía también el romanticismo, que aunque no se influenciaba en lo clásico, pero sí tenía algún rescate de elementos o influencias propias, digamos, de el barroco y renacimiento, pero no están interesados en el perfeccionismo retórico y escriben para todos, a diferencia de los modernistas que tenían un enfoque muy aristocrático por el enorme nivel culto y de referencias profundas, saturadas, que tenían básicamente sus textos, en muchos casos. Bien, ya vamos a ver esto a detalle. Bien, entonces, ¿qué tenemos con respecto a los escritores que hemos visto en la unidad número 5? Nuestra América, escrita en 1891, bueno, un discurso realmente de Martí en el modernismo como uno de los precursores, han dado mucho camino de Antonio Machado en 1903 en España. Tenemos también en el caso de modernismo también la Oda a Roosevelt en 1904, El Hijo de Quiroga en 1928 y también San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno en 1931. Esto es un poco la cronología de las obras y autores que miramos en esta unidad. Bien, aquí algunos pensamientos que nos van a ayudar a entender y ubicarnos con respecto a esta generación. Ojo, a diferencia de otros elementos literarios, llamémosles corrientes, que hemos visto hasta ahora en esta clase de AP Hispanic Literature, aquí estamos hablando de una generación. Es distinto el enfoque. El romanticismo es una corriente literaria. El realismo también, el modernismo también. Una generación es un grupo de personas que nacen más o menos en una época y que los académicos llegaron a considerar, académicos o académicas, que guardaban, tenían ciertas características comunes. Veamos un poco el pensamiento de Unamuno, por ejemplo, en esta frase. La ciencia nos enseña, en efecto, a someter nuestra razón a la verdad y a conocer y juzgar las cosas tal y como son, es decir, como ellas mismas eligen ser y no como quisiéramos que fueran. Unamuno es muy filosófico y deriva mucho de sus ideas de la ciencia un poco, ¿no? Como esto que nos está diciendo acá. En otras palabras, es una contraposición un poco a la fe espiritual o la fe católica clásica, dogmática, y nos dice básicamente que tenemos que creer aquello que somos capaces de demostrar, probar, evidenciar. Aquí tenemos ya claramente un enfoque racionalista que se va a contraponer a otro tipo de enfoques más fanáticos o meramente ingenuos, podríamos decir, de la España de inicios del siglo XX. Ahora, Machado, en este pensamiento que vamos a ver mucho más radical, tiene un enfoque en los cambios que él quisiera llevar a cabo en España. Aquí miramos que hay varias cosas. Vamos a ver. Creo que la mujer española alcanza una virtud insuperable y que la decadencia de España depende del predominio de la mujer y de su enorme superioridad sobre el varón.
Entonces, lo que está diciendo acá, un enfoque bastante machista, ¿verdad? Es que la mujer española domina y el hombre se deja. Entonces, como que le falta virilidad al hombre español para poder alcanzar un mayor progreso y ese rollo. Bueno, hay un pensamiento aquí. Continúa. Me repugna la política donde veo el encanallamiento del campo por el influjo de la ciudad. Y aquí lo que está diciéndonos es que la política, como la está viviendo en ese momento, es terrible. Y básicamente el campo está perdido, dominado por la ciudad, imposibilitado de poder tener sus propias ideas, los campesinos, de poder aportar o influir en las decisiones políticas de la nación. Después, detesto al clero mundano, que me parece otra degradación campesina. Bueno, acá, y esto podemos verlo reflejado bastante en el hermano de Angelina Carvalino, de San Manuel Bueno, este Machado es este pensador que dice que básicamente el clero es el atraso, la iglesia católica es el atraso de España, según esto que está acá. Luego agrega, el problema nacional me parece irresoluble por falta de virilidad espiritual. De nuevo coloca la parte del macho, ¿verdad? Como que tiene que ser el hombre el que se mueva o que haya una suerte de masculinidad espiritual que se deje de dominar y de ser ingenua. Pero creo que se debe luchar por el porvenir y crear una fe que no tenemos. Curiosamente, se rescata un poco la posibilidad de una fe, tal vez en una iglesia renovada, podría ser un pensamiento un poquito como como luterano, como Lutero acá, ¿no? Estimo oportuno combatir a la Iglesia Católica y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia. Estoy convencido de que España morirá por asfixia espiritual si no rompe ese lazo de hierro. De nuevo, un pensamiento anticlerical, pero en todo caso anti-Iglesia Católica. Es decir, aquí Machado hace una diferencia entre la institución de la Iglesia, como la mira como una figura de atraso, que está de alguna manera vinculada con los anillos de poder, versus lo que sería la fe espiritual de la gente. Una diferencia interesante que también se puede ver reflejada de alguna manera en la obra de Unamuno. Para ello no hay más obstáculos que la hipocresía y la timidez. Esta no es una cuestión de cultura. Se puede ser muy culto y respetar lo ficticio y lo inmoral, sino de conciencia. Y aquí Machado dice algo que se va a reflejar mucho en su poema, ¿verdad? De Andado muchos caminos, donde él siempre le va a dar más valor a la gente humilde, la gente modesta, la gente no necesariamente estudiada, culta o letrada, sino a la conciencia. Es decir, tu moral, tus valores, tu posibilidad de poder ver la realidad, criticarla y hacer algo al respecto. Bueno, estos pensamientos, tanto el de Machado con respecto a la iglesia, con respecto a la fe espiritual de la gente del campo, con respecto a la ciudad y la política como algo detestable, nos hablan un poco de esta generación, así como también la fe depositada por Unamuno en la ciencia, en la posibilidad de poder probar y demostrar aquello en lo que se cree. La generación del 98 se corresponde con un grupo de poetas, ensayistas, escritores que viven un periodo de presión económica, política, social en España a partir de la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense, porque este es el año de la derrota, 1898. El desastre del 98, cuando se pierde Puerto Rico, Cuba y también en Asia, Guam y Filipinas. Este desastre es lo que marca a esta generación que de alguna manera se va a reflejar en España en un periodo crítico, es un periodo de indignación, de protesta, de derrumbe del imperio, y es una época en la que entonces pueden volver a pensarse el futuro y la literatura, ¿no? Entonces hay una orientación hacia un pensamiento más progresista. España sale de ese estancamiento en el que estaba, en el que solo seguía repitiendo lo que había pasado en el siglo de oro, y empieza a repensarse, a replantearse otras posibilidades. En el contexto histórico tenemos la invasión napoleónica a principios de siglo, la pérdida de las colonias americanas, las visitas de las Carolinas de 1885. Todo esto debilita al imperio y hace que Estados Unidos ocupe el vacío de poder en América. En 1898 se da este, ¿verdad?, conflicto independentista cubano. Estados Unidos interviene a favor de Cuba y aquí se desencadena pues, el resultado, que es que básicamente España pierda y pierda de manera escalonada diferentes colonias, las últimas que tenía todavía, ¿verdad? Aquí tiene entonces el efecto en España de que se genera un debilitamiento político y básicamente se van a sembrar las semillas para lo que será una futura guerra civil española en el siglo XX. La gente del 98, esta generación se agrupa entre escritores nacidos entre 1864 y 1876. Tienen tendencias distintas, pero todos tenían una misma idea sobre España y era que había una crisis.
decir que existía una real España, una España real y miserable, y una oficial pero ficticia. En otras palabras, estaban en contra de esa imagen imperial, nostálgica, melancólica, de una España que para ellos ya había dejado hace mucho tiempo de existir. Vuelven a valorar el paisaje castellano, es decir, un poco como esa nostalgia por la España profunda, la España del interior, y por eso se va a retomar mucho los géneros tradicionales como el romancero, que es lo que vamos a ver precisamente en Andado Muchos Caminos de Antonio Machado. También abrazan la experimentación y renovación de los géneros. Eso lo miraron bastante con Unamuno, que muy inspirado en Don Quijote de la Mancha, en Cervantes, va a usar la metaficción y diferentes estilos y recursos que ya había usado Cervantes en su momento en el barroco, y que ahora Unamuno le va a dar una nueva vida, digamos, en sus obras como La Nígula, Niebla, y obviamente también San Manuel Bueno. Rechazan la estética realista, es decir, en vez de buscar cómo generar una descripción detallada, científica, perfecta y tal, ellos buscan que sea callejero, que sea sucio, que de alguna manera no tenga ese estilismo y esa concisión del realismo. Tenemos también el problema de España como uno de sus principales tópicos, básicamente es el dolor que sienten ellos por todo lo que está pasando y lo que seguirá pasando en España hasta que llegue la guerra civil, el atraso, la envidia, la poca solidaridad, los conflictos internos. Hay una visión pesimista compartida, una crítica respecto a esto, que está vinculado también con las ideas filosóficas de la época, con Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Bergson. Abrazan la subjetividad. Esto es muy importante de cara a contraposición al realismo. Ellos quieren poner su opinión, quieren poner sus propios pensamientos en su obra, reflejarlos a través de voces narrativas testigo, como es el caso, por ejemplo, de San Manuel Bueno de Miguel de Unamuno, que tiene a Ángela Carvalino como narradora, que ella imprime su propio punto de vista subjetivo, que al final es la manera de Unamuno de mostrarnos una ficción narrada con esta voz de esta mujer que de alguna manera refleja las tensiones, los conflictos, la ambigüedad de la España de la época. El estilo es sobrio, directo, poco retórico, sencillo, porque están queriendo ser leídos por todos. A diferencia de los modernistas que buscan más un estilo aristocrático, lleno de referencias, muy preciosista y formalista en sus palabras y tal, ellos no. La gente del 98 buscan ser leídos por el pueblo. Por ende, su lenguaje, su léxico, su forma de escribir es mucho más sencilla, mucho más concisa y poco retórica. Entonces, resumiendo, características de la generación del 98, tenemos una visión pesimista, crítica respecto a España, rechazan la estética realista, el estilo entonces es más amplio, poco retórico, menos detallista y tal, un lenguaje más casi callejero, impresionista, subjetivo, con una voz narrativa principal o testigo, a diferencia del realismo que era omnisciente y que era como una cámara fotográfica. Estos quieren más bien imprimir la narración de una subjetividad per se. Tenemos un estilo sobrio, directo, poco retórico, porque quieren ser leídos por todos. Resucitan géneros tradicionales como el romancero, porque tienen una inspiración en el barroco y en la Edad Media española. Es el caso de Andado Muchos Caminos de Antonio Machado. Y también abrazan la experimentación y renovación de género literario, como la metaficción utilizada por Cervantes, ¿verdad? Que es el caso de Miguel de Unamuno, precisamente con la obra que leemos en esta unidad, San Manuel Bueno. Bien, pues hasta acá ha sido un poco esta mirada a la generación del 98, ¿verdad? Les invitamos a estar atentos y atentas a las obras de San Manuel Bueno y Andado Muchos Caminos de Machado, que los estaremos subiendo en este canal. Como siempre, les invitamos a suscribirse, a darle like a este video para ayudarnos a que se divulgue, así como también visitarnos en la tienda de Teachers Pay Teachers de Cultura Literaria, donde podrán encontrar esta presentación, el resto de las que se corresponden con la unidad 5, así como también la unidad 4 y paquetes que incluyen planificaciones de actividades formativas y evaluativas para las unidades. Por su atención, como siempre, muchas gracias.